tengo una revista en la portería de él. Yo sé que lo mostré a vos. ¿4 y 1? ¿No? ¿Está bien? Bien, así. 4 y 2 me parece. Ahí te digo. Ahí te 1, digo. 2. No, está bien. Tomá ahí la revista. No, uno solo, ¿eh? La de Clarín. ¿Hoy es miércoles? Sí. ¿Primero 2? Sí, porque estaba el otro suspendido, me dijiste. Sí, primero 2, nada más.
Fabriano es caro, pero ¿y si no tiene un cuaderno? Ah, perdón, sí quedaron los jamones, no, un tamaño, viste, es así tipo normal, no tan grande como esto, ¿no? Sí, un tamaño 4.
Siempre son demasiado largos, de tanto le sobran 20 minutos, 30 minutos. Sí, pero no tanto. ¿Cómo? Porque no hablaron.
Tienen internet, ¿eh? ¿Tienes? Sí. Thank you.
Chao, María.
Debo tener ahí como unos agujeros, ¿no? Todavía se ven mucho. No, por acá no. ¿No? Ah, acá veo. Sí. No es que tenía dos grandes, un año de tiempo. ¿Y de qué es eso? Digamos que no fue creciendo después, ¿no? Sí, dicen que es estrecho. Sí, de agua de estanque, pero en algún lado sale el estrecho. Bienvenidos a
El último estribillo, el renacimiento. 5, 6, 7, va. El renacimiento, en donde decimos subirá. Somos tan progresivos que hoy te traemos lo nuevo y genial con dificultad. El renacimiento, donde todo nuevo es. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bien, vamos de arriba con música. Tratemos de escuchar la pista. Por eso vamos a cantar un poquito más chiquito. Y... La guerra de las rosas, Canterbury, el brutal sistema feudal, las cruzadas, la plaga borbónica, chupocos en los extraños, tan oscuro y barbárico, aburrido y mundano, eso fue la media, eso fue Carlomagno. ¡Bienvenidos! Daniel.
Danilo. Dalma, Damián, Daniel, Danilo. Darío. Dalma, Daniel. Dalma, Daniel. No, no, Darío. Darío. Y de. Todavía no dije ninguna cosa. Lo repito. Darío. Era. Dalma, Damián, Daniel, Danilo, Darío. Danilo, Darío. Y a Liliana le digo Denise. Denise. Dalma, Damián, Daniel, Danilo, Darío, Denise. Muy bien. Dalma, Damián, Daniel, Darío, Denise, Danilo. ¿Y el mío? ¿La princesa? Diana. Muy bien. Lo único que hay una cosa que invertiste en orden. Sí, sí, por eso lo voy a decir de vuelta. Damián, Daniel, Danilo, Darío, Denis, Diana y Diego te toca. Bueno, Inés. Dalma, Daniel, Darío, Daniel, Damián, Daniel, Danilo, Darío, Denise, Diana. ¿Y a vos? El jugador de Diego. 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 Termina con vos. A vos te toca Dora. Dalma, Damián, Darío, Danilo, Diana, Diego y la exploradora. Dora. Hacia todos los espacios vacíos. Todo mi cuerpo, no solo mis brazos. Voy con mi espalda, con mis talones, con mi nariz. A los espacios que deja el otro. Y los habito. Thank you.
las palpitaciones. Así como están con el cuerpo, recuperamos entonces tener legada la columna, miramos y vemos, mirada disponible, no se cae al piso, miramos a nuestros compañeros, miramos esos cruces, nos encontramos, nos vemos, nos registramos, vemos cómo está el otro, me dejo ver, me hago cargo cuando me miran, me hago cargo de lo que me pasa cuando me miran, si me pasa algo, dejo, lo expreso. Sin volvernos sociales, sino realmente cuando miro, ¿qué me pasa? Cuando me miran, ¿qué me pasa? Le doy curso a eso que me pasa y me hago cargo y sigo mirando y sigo mirando y me dejo mirar. Entonces van a ir todas a un mismo ritmo, además de mirarse. No pierdan esto de la mirada. Grupalmente van en un mismo ritmo. Si alguien cambia ese ritmo, cambian todas. ¿Sí? Todas deberían ir en un mismo ritmo. Excepto cuando alguien decide cambiar, hasta que se acoplan todas y cambian. A su vez, que no pierdan esto de las miradas, porque empieza a pasar que la mirada se va para adentro, para abajo, la mirada afuera. Permito que me vean, veo, o que está haciendo algo que no entiendo, que me sienta ridículo, que me dé vergüenza. Miro, haciendo lo que estoy haciendo, permito que me miren y miro. Sí, sí, ahora comparamos los dos y estamos de acuerdo que somos solo archivos. No, a ver, pasa, porque yo puedo decir que haya llamado uno, que acá no esté, entonces para que le pusamos por el archivo, o este, o acá, que sea. No, no importa, pero si ya nos ponemos de acuerdo, si ahora nos ponemos los dos de acuerdo, y yo llamo, y ahora es más, se muestra y llamo, digo, lo hacemos con Adriana. Entonces yo digo, mira, yo llamé al 200, al total, vamos a verificar los números, deberían ser los mismos, teóricamente. Si vos es el mismo, el número a la izquierda. Bien, entonces yo llamé al el tal día, los 1543, porque ahora nos queda. Cinco en total, para que cubra todo eso, y listo, que acá un café, ¿no?
todo ese nuevo ahí. Y bueno, por ahí después tú se llamas y que se está punta. Eso lo ves. ¿Sí? Dale. Igual te tengo que traer esto. Sí, sí, sí. Sí, porque así empezás a tejer. Ella, con su santa paciencia, yo estoy aprendiendo de Emma. Viste que me da paz, amor, sí, tranquilidad, bueno, comencemos. Ven que ahí, y los de arriba y los de abajo. Sí, sí, y los de arriba, y estos son los de abajo. Sí, sí, sí. Están abajo. Sí. Con los de abajo voy a empezar a tejer. Uh-huh. Entonces, izquierda de abajo. Izquierda. Sube, pero antes de subir. Paso la piedra. Paso la piedra bien contra el cordón, allá, ahí bien pegado. Y pongo. Hagan esto, mira, Cris. Cuando vos pasas la piedra y levantas la mano, esto quiere levantarse sobre el cordoncito de ahí. Así que acá, tengo con el dedo. ¿Bien? ¿Qué sigue? Vuelvo a pasar una piedra. Lo bajo bien, paso por abajo, la sostengo acá, con el dedo de ahí, y vamos a tirar. Sí, mami. Tiro, vuelvo. Yo me acabo de hacer todo, ¿no? Es que cada vez es como que el, tengo que ir más abajo, porque si yo hago esto, ¿ves? No, no queda, no queda. Ahí, lo sostengo acá. El peso acá, sí o sí sale con el izquierdo, 3, 4, 5, ahora cuando yo abro esta puerta, entonces ella, el pie que tiene libre va a salir para ahí, al mismo tiempo que abro yo tengo que avanzar, entonces voy a hacer esto, y me subo mi pie, yo me subo, y como estoy frenando, ella se frena ahí. ¿Qué pasaría si estamos cruzados? Yo hago esto, no le cerré la puerta. Ah, hice eso. Se va un giro. Y puede pasar, ¿no? Todo puede pasar. Nada está mal. Entonces, yo voy al cruce, saco, acá la mantengo en ese pie. Mi peso está en la derecha y el peso de ella está en su derecha. Entonces ahí me da para hacer 8. 8, 8. 8, paso, me subo, parado. ¿Sí? ¿Sí? Y de acá ya puedo terminar. Estamos con los mismos pies. La mantengo en el pie. Vamos a hacer, poder seguir caminando, a hacer lo que quiera. Si ella cambia el pie, tengo que tratar de buscar. Acomodarnos con el pie, ¿sí? De volver a encontrar. Entonces, y cuando marcan el 8 atrás, el varón no cambia ningún pie. Fíjense, yo voy izquierdo,
derecho. Y si avanzo, izquierdo, ella va a cruzar. Yo la espero y enganchamos los pies. Eso, sí, Juan, no sin ganas, eso tiene mala onda, saludo como guau.
Eso, ok, volvamos a la ronda, última, muy bien. Velocidades, ritmos, eso Miriam, eso, maneras de pasar por el espacio, de atravesarlo, tirarse al piso, reptar, saltar mucho de un lado, eso, con el rostro, maneras de estar ahí, eso, eso, sí, eso, espera, no te vayas. J'ai un point de barre, si un peu A autre, se prenez le chat. Où j'entasse, où je passe, de place. Je ne savais pas, ne digas nada, je fais des tableaux, j'y ai des embarras. Te vas a ir abruptement, que no, lo vamos, no nos vamos a dar cuenta y te vas a haber ido. Que je place, que je tasse. Inesperado, nos sorprendes cuando te vas. Tout ça, no lo prepares. Tout ça. En algún momento. Ah, s'il y avait un avion, j'y mettrais mes cartons, j'en souhaiterais mon voyage. Ah! Eso, mejor! Vamos! Eso, muy bien, vamos! Eso! ¿Por qué un texto? ¿Por qué? ¿Qué haces acá, loco? Andate, rajá de acá, loco. Sí, 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 vamos! Voy a ver un texto, muy bien. Eso, muy bien! Te amo. Espera un poco más, algo más. Te amo, mi amor. Eso, sí, muy bien, vamos. ¡Gol! Pruébelo lo del sonido, el aire, eso. ¡Basta, basta, basta! Muy bien. ¡Qué suerte que viniste! ¡Eso, muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Más rápido, más rápido! ¡Hermoso! ¡Eso, muy bien! ¡Más velocidad, no lo piensen! ¡Avanza! ¡Eso, muy bien! Yeah, please.
Thank you.
Gracias.
cortas la vena y no hay buena circulación de sangre, se te rompe un hueso y ni te enteras. Cerrame bien el puño, falange por falange, así. Así que ya sabes, esta venda es de 1962. ¿Te queda bien o no? ¿Eh? Está bueno, está bueno. Ese es un vendaje, la mano izquierda. Bien abierto, bien abierto. Así. ¿Sabes por qué hay que abrirla bien y así? Porque entonces es como si vos tenés el puño cerrado. Si vos te vendás con la mano flojita, corres el puño, porque cuando cierres el puño te apriete. Y hay que vendarlo de vuelta. La verdad que no es importante, es importantísimo. Ahora no me abres el puño, abrime el dedo chiquito. Cerrá. ¿Que te presa no? No, guarda. Todo, estoy justo sintiéndolo. Justamente. Voy a sentir una seguridad para pegar, porque es importante. Sí. ¿Entendés? ¿Ves? ¿Sí, ves? Sí. Nunca me duele la muñeca, ¿eh? Sí, la muñeca tiene que ser una línea recta. Sí. Y cuando vos pegas un golpe, los 6 golpes del boxeo se pegan con los 4 nudillos. El boxeo argentino es muy rico, tiene 6 golpes, 3 largos y 3 cortos. Entonces, reloj ahora cuando esté por empezar, 10 segundos, ¿entiendes? Faltan 10 segundos para arrancar. ¿Entendés? Y cuando va 2 minutos 50, hace el reloj y avisa que faltan 10 para terminar. ¿Eh? Bueno, siempre empezar ahí está, arranca. Y ahora cuando suene 2 veces te va a avisar que faltan 10 para terminar. No dobles la muñeca, estás haciendo esto ya. Derechita, derechita. Trabaja y camina mucho ahora. Mira, mira, mira. Vos tirate ahí. ¿Ves? Tiro, 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 tiro. ¿Eh? No importa si te agarras, no tengas miedo de tirar. Tiro, 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 tiro. Tiro, tiro, ¿me entendés? Me muero. Hago acá, ¿eh? ¿Me entendés?
Bien. Venga, venga a buscar, sí, ok, vamos, sigue, mire dónde.
monstruoso. Vamos, vamos, vamos a la derecha. Izquierda y derecha, vamos. Vamos, izquierda y derecha. Izquierda y derecha, vamos. Derecha, izquierda, derecha. Vamos, vamos, pega. Vamos, 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 vamos. Ahora aquí vamos. Pega. Bien, vamos, vamos, pega, pega. Vamos, vamos. Vamos. Y cruzo acá de izquierda, vamos. Muy bien, vamos. Cintura, derecha, derecha, cross. Muy bien. A ver acá. Cross de izquierda acá. Directo de derecha. Muy bien, vamos, venga a buscarla, vamos. 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 Muy bien, vamos, pegue, pegue. Vamos. Vamos. Muy bien, vamos. Una cintura. Muy bien. Esperamos, Juan. Muy bien. Bueno, descansamos, ¿está bien? Andá pegando un poquito esa bolsa. Así te sirve un cachito. Ponen las cosas de la cocina, ponen la cocina, la ropa, le van las cosas y se salva lo que van. Bueno, vamos a aprovechar que me parece que ya no entra nadie más para presentar este ciclo que hacemos Cecilia Fanti y yo, Ana Ojeda. Es un ciclo de lecturas en vivo. Se da cada tanto, no es mensual, es un poco caprichoso, a veces tiene lecturas, a veces tiene otro tipo de eventos. Y bueno, la ficha de hoy se la dedicamos a Silvia porque casualmente está de paso, como decía recién. Entonces, bueno, Ceci, que es hiper fanática, que dijo no podemos dejar pasar la oportunidad. Desde el año pasado, buscando la fecha y coordinando todo para hacer esto posible. El ciclo es muy sencillo, consiste en una parte de lectura, que es lo que va a hacer ahora Silvia. Elegimos el libro Vivir entre lenguas porque es breve y es muy lindo de leer y de escuchar. Silvia va a leer todo lo que ella quiera y o pueda, y cuando ya no dé más, ahí le servimos un vasito de agua y abrimos a las preguntas que ustedes quieren hacer, y si no, nosotras también podemos seguir preguntando. Y eso es básicamente lo que va a suceder de aquí en estos próximos minutos. Así que Silvia, cuando vos quieras. Ok. Una pregunta al público en general. Yo lo que le decía a Ana es que a lo mejor, en lugar de leer de corrido, leo, no sé, unos 7, 8 secciones y me detengo y podemos hablar de eso. Pues si no, como son pedacitos, si esperamos hasta el final, por ahí se quedan sin hacer una pregunta sobre el primer relato. Así que hagamos eso. Territorio. Cada idioma tiene su territorio, su hora, su jerarquía. El colegio de mi infancia se divide en dos mitades, inglés por la mañana, español por la tarde. Es, por ende, un colegio bilingüe. Pero se lo llama un colegio inglés, sin duda por el prestigio que connota el término, pero también por la ley que impera. Si una alumna habla en español durante la mañana y no en inglés y la pesca una maestra, es castigada. Debe ir al despacho de la directora donde firma un black book que resulta ser una libretita negra menos ominosa de lo que suena.
pero las tres firmas, uno es expulsado. Otras transgresiones serias que llevan a la firma y eventual expulsión, llevar las medias enrolladas en los tobillos, el pelo sin atar o copiarse de una compañera. Son ofensas graves y tan arbitrarias como los pecados mortales de la Iglesia Católica, pero ¿acaso hablar español durante la mañana inglesa sea la peor? De pronto recuerdo algo interesante. Los chistes verdes se contaban en español, la lengua prohibida por la mañana. O mejor dicho, la anécdota se contaba en inglés, pero las partes solo se nombraban en español, como aquellos textos médicos decimonónicos que acudían al latín para hablar de lo innombrable. Solo después aprendí los equivalentes en inglés a través de lecturas. Como es bien sabido, la literatura cumple múltiples propósitos. Por la tarde la escolaridad es en español. Si alguien habla en español, a nadie le importa. No hay castigo. El español, comparado con el inglés, es una lengua descolorida, por lo menos para las que la traemos de casa. Como la madre en Freud, es certísima. Mis padres admiran este sistema pedagógico, no solo por la división de tiempos y espacios lingüísticos, sino porque el inglés está por la mañana cuando están más frescas. Mis padres me regañan, nos regañan a mi hermana y a mí si mezclamos. La casa reproduce las divisiones en la novela familiar. Español con la madre, inglés con el padre. Mezcla, cuando no te oyen, entre hermanas, como una suerte de lengua privada. Reconocí esa misma mezcla en uno de mis viajes a Buenos Aires, en una tienda de artículos regionales, of all places. Dos mujeres, más o menos de mi edad, bien vestidas, están mirando una bufanda de alpaca y hablan entre sí. Esta le va a quedar bien, don't you think? Pero no quiero gastar tanto, it's quite expensive, che. El switching se hace sin esfuerzo. Tendrá sus reglas, pero yo como hablante no las conozco. Switcheo, no analizo. Pienso, estas mujeres deben haber ido al mismo colegio que yo. Y ahora que no las oyen, los padres mezclan. ¿Por qué hablo de bilingüismo, de mi bilingüismo, desde un solo idioma? ¿Y por qué he elegido hacerlo desde el español? No sé si elegir es la palabra, a pesar de que el término ha adquirido cierta distinción heroica, como en Los Choix de Moréas o las declaraciones de Joseph Conrad, yo no elegí el inglés me eligió a mí. Quírese o no, siempre ser bilingüe desde una lengua, aquella en la que uno se aposenta primero, siquiera provisoriamente, aquella en la que uno por un momento se reconoce. Esto no significa aquella en la que uno se siente más cómodo, ni tampoco la que uno habla mejor, ni menos la que se usa para la escritura. Hay, y es necesario encontrar, un punto de apoyo, y desde ese punto se establece la relación con la otra lengua como ausencia, más bien como sombra, como objeto de deseo lingüístico. A pesar de que tiene dos lenguas, el bilingüe habla como siempre le faltara algo, en permanente estado de necesidad. Y esa última frase la tradujo del francés, état de besoin. La expresión describe, entre otras cosas, el estado del adicto que necesita otra dosis, otro fix. A pesar de que tiene dos lenguas, el bilingüe habla siempre alterado. Alterado, como se usaba el término por los años 40 en la Argentina, para indicar que alguien no tiene completo control de sus reacciones. Habla o se ríe como una alterada. El bilingüe nunca se desaltera, valga el galicismo. Desalteré es calmar la sed. Siempre se escribe desde una ausencia. La elección de un idioma automáticamente significa el afantasmiento del otro, pero nunca su desaparición. Ese otro idioma en que el escritor no piensa y se roba abasto, lo está pensando a él. Lo que al comienzo parece imposición, porque habría que elegir, pronto se vuelve ventaja.
la ausencia de lo que se ha postergado continúa a obrar oscuramente como un tácito autrement dit que complica lo que se escribe en el idioma elegido y lo percude, o mejor, lo infecta, como dice Jacques Assoun, usando el término como se usa en pintura, cuando un color se insinúa en el otro y tiñe al otro. Nous sommes tous désinfectés de la langue. And yet, esa contaminación también se da en los hábitos de lectura más comunes del bilingüe, con efectos desconcertantes. Yo sé que cuando estoy manejando en el campo y veo un anuncio al borde del camino que dice icy pavement, por un segundo pienso icy en francés. Y lo que es más, pretenciosamente lo pienso con la Y en el francés medieval que estudié en la universidad. Aquí y sí, pavement, aquí pavimento. O si en el campo veo un cartel al borde del camino que anuncia hey, H-A-Y, mi primera reacción es leerlo en español, desde el español, y pienso, ¿qué es lo que hay? Antes de darme cuenta de lo que hay, es hey, es decir, heno. Para mí el cartel debería decir, I, hey. La primera palabra en español, la segunda en inglés. Esos pequeños desconciertos me irritan y sin embargo no puedo evitarlos, me agarran totalmente desprevenida. Paro aquí, ok, vamos a hablar un poco y después sigo. Loco, loco.
es tipo acá la esquina. Sí, acá. Es esta esquinita, o sea, la idea sería pegarlo acá, esta línea la querés seguir, pero o trasladar esto y hacerte una línea directamente con la regla y con esta dobladera, y habría que centrar cuentos. Hay un problema. Sí, no, mirá cómo queda acá. ¿Ves? Mirá, esto quedó medio igual. Igual creo que sí, que tiene que ver más que nada con las tapas. Sí, esta quedó más...
tengo chiquita, tengo grande, tengo Diana, lo que usted quiera. Creo que tenemos.
para no aguantar todo el espectáculo de nuevo. El resultado, 13 puntados que se piensan que son buenos, pero vinieron a competir en vano. Es no me piensan que soy bueno, solo creo en mí mismo. Creo en mí, creo en mi compa, creo en mi equipo. Vas a ver los tags en la casa que os pinto y te vas a dar cuenta que de acá soy el más chico. Corte gira para la izquierda y giró para otro lado. Fue por la derecha, compa, te fuiste re descansado. Tendrías que entender que acá estamos improvisando. Sos recordado por perder, yo por ganar en todos lados. Guacho, mirá cómo te parto. Tenés la de Barcelona y la de Manchester. Qué triste enfrentarte vos mismo en cuarto. Así te lo suelto, así te dejo compacto. Guacho, mirá cómo te lo suelto y tac. Lo que piensa que me coloca, que triste que te fijes en la ropa en vez de cómo rapeo. Este se piensa que gana. Realmente no entiende mi mambo que dice que termine descansado, yo rapeo, terminando y arrancando. Yo no me lo quiero. No en la casa de ningún lado, que me pinta de cagado, no tiene casa por la ropa, tiene casa por el comienzo de trago y malo. Ya te había escuchado la primera entrada y justo bien en esa no dijiste nada. Esa que me gana esos cuatro barras si fueron chamucho. Fuera de mensaje, esa clase de rima yo la escucho, te la repito, compito, contaste chamucho, es la ropa. Si tu rap para mí no es hablar mucho. Guacho, ya te lo suelto y ahí voy. Pintas graffiti donde con aplicaciones descargadas de la Play Store, guacho, que pasea, estoy. Ahí te lo suelto, nomás. Guacho, sorry, estoy. Así te lo suelto. Por eso demuestro que soy última vuelta. ¿Qué onda con este chiste? ¿Qué te pensás que tu rima la escucho encima, vale? Si la respondiste. Pelotudo, este se piensa que bueno, yo lo dejo mudo. Te topaste contra el muro y te arrepentí. Yo voy a ir a Juan que va derecho. Te rindo un graffiti. Dame un guay, te voy a demostrar que mis palabras respaldan mis hechos. Te vas a tener que la vuelta y te vale eso. Por eso el viaje ya está hecho. ¿Qué te pensás que con esa rima sonaste bueno? Bueno, si pinta grafitis eso acá no lo hace ser menos. Pinta grafitis, pero bueno, vos te descargás un generador de palabras para sentirte rapero. Sí, pero en Bacher. Ya tengo uno. Ahora está re barato, está $3. Sí, sí, sí. ¿No lo queremos esto? No, no tenemos acá. Pero. ¿Y tú y eso? Comics a mira. De hecho, es más original porque hace mucho. No, vamos a sacar lo que está haciendo. ¿Qué? ¿Alguien tiene para escribir? No, boludo. No. ¿Qué?
Le dije, uy, me la robé sin querer, igual el Pikachu gordo ese. Pikachu gordo es la mejor moneda, es la única que me importa si la pierdo. A mí me gusta el flaco. A mí también. Todas las cartas de la acá, ¿cuánto cuesta el más chido? Te digo, era más chido. Esa carta lo debería estar ahí arriba. No, pero no, pero no. Sacaron que yo no me voy y no te contesta. Bueno, no, siendo responsable de semejante institución, bueno, nosotros tenemos esta duda que el día de la reunión no nos supieron contestar, no nos pudieron contestar, porque nos estamos muy movilizados, muy inquietos, etcétera, etcétera, y queremos una respuesta de una autoridad como es la de. Está bien, me parece bien. Armarla, ¿no querés armarla? Bueno, después, si me dicen como que tengo que poner, yo después la armo, lo subo. Algo escueto. Sí, sí, como soy yo. Sí. Habría que preguntar si las tierras, lo que preguntamos la otra vez, si las tierras pasaron a ciudad. Y la otra vez, ¿se acuerdan que le mandé el mensajito al chico este de Lucto, Alejo? Sí, ¿contestó? No me contestó nunca, entonces hoy me acordé y le mandé, le pregunté si había podido averiguar algo, y me dijo que no. Así que bueno, o sea, no averiguó nada. El otro chico entró. Sí, obvio. ¿El rubiecito? Federico. Es el más grandote, el más morrudo. Bueno, no importa. No, no, el rubio no entró. El rubio no entró. El rubio que no. Bueno, después, entonces, si las quieras pasar. ¿Qué sucede con la infraestructura que por ley debe hacerse, corríjame, hacerse? Lo que pasa es que eso no se lo podemos preguntar al AVE porque eso es de ciudad. ¿Y a quién le podemos preguntar esto? Porque tiene que haber un organismo de infraestructura que conecte el AVE con la ciudad. Eso es de ciudad. Está bien, pero a ver, ciudad con la AVE de alguna forma se entrecruza.
por algo Ciudad le otorga el permiso de la construcción en tierras de la AVE. Entonces, en algún lugar hay una conexión. De no, un departamento, hay un convenio, hay un convenio que ya firmó, creo que es el Ejecutivo con la AVE, si no me acuerdo mal. ¿De qué plaza urbana? Se firmó un convenio, o sea, aparte la ciudad siempre decide sobre la tierra que está en la ciudad, aunque no sea propia. El uso de la tierra siempre lo tiene la ciudad. No se llama más la comuna. Sede comunal. Si tiene alguna participación la comuna. Debería, pero la realidad es que no la tiene. Es más, en la comuna hay dos organismos. Uno oficial, que son los comuneros, que son los que se votan, y uno vecinal, que es el Consejo Consultivo de Vecinos. Ninguno de los dos toma el tema. No, ya, pero la diferencia es que los vecinos vamos porque queremos defender, digamos, nuestra zona. Tenemos una mejor calidad de vida. Pero hay vecinos y vecinos. Pero los comuneros y los gerentes operativos cobran un sueldo. Es un suculento sueldo, te cuento. La ley de rezonificación del playón dice que para el diseño del playón se tiene que convocar el Consejo Consultivo, que somos nosotros. Eso es algo que no pasó y hay un grupo de vecinos que están interesados en participar que están atrás de que eso se cumpla. Pero nosotros no queremos pasar al punto del diseño, porque primero hay que ganar las tierras. Es como aceptar lo que se vendió. Claro. No es aceptar. Bueno, sí, es reconocer eso como se vendió. Aceptar los términos de la venta y hacer un diseño para ese sector que no corresponde. Bueno, entonces, notita para el AVE. Si las tierras pasaron a ciudad, ¿qué más? ¿Qué pasa si no logran vender los lotes que están rematando? Y nada te van a contestar. No sé. Bueno, yo noto. ¿Qué pasa con los lotes? Por ahí los rifan, no sé. Y capaz que ahí nos dejan hacer nuestra huerta. No, digo, ya que nadie le interesa. A nosotros nos interesa, nosotros estamos dispuestos a los tomar. Los que vendieron son los que están del lado de la mano. ¿Cómo? Los que se vendió son los que están. Las dos puntas. Avilés. Las dos puntas. Uno allá y cuatro acá en Mondes. Ah. ¿Dónde están las canchitas? Eso se lo compraron. Digamos, eran las dos puntas. Una cerca del túnel y la otra cerca de la barrera, que ya no está más la barrera, o sí, también, no sé. ¿Qué pasa con los lotes que no fueron vendidos? ¿En qué no fueron vendidos? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? ¿Es ahora nunca? Escucho. A ver. No, quizás podemos preguntar eso, o sea. No, pero alguna cosita más. No, quizás también podemos hacer una presentación en la ciudad para preguntar si las tierras pasaron. ¿Y la ciudad a dónde vamos? ¿Al gobierno de la ciudad? Y no sé, habría que agarrar la ley. Tiene que tener un rato que te diga. Habría que agarrar la ley, que la tenemos, y leerla y ver quién firmó el convenio, dónde está la cosa. Ahí dice, pero no me acuerdo, hay que leerlo. ¿Eso que yo te mandé? No, la ley de rezonificación del playón. ¿Ley de rezonificación? Creo que es la 5875. Rezonificación. Yo la tengo guardada. Yo la tengo. Hay que leerla y ver. Pero ahí no, yo no recuerdo que. O sea, sí hablaban del traspaso, etcétera, etcétera, pero no hablaban físicamente dónde tenía ese lugar. O sea, si yo quiero hacer una presentación ante la ciudad, ¿a dónde me tengo bueno, que ir? Bueno, vos podés. O sea, vos con la, creo, no la ley, creo que la ley 104 te permite ir por mesa de entrada y presentar la consulta que vos tenés y ellos están obligados a dirigirla donde corresponde. ¿Al gobierno de Ciudad de Buenos Aires estás hablando de esto? Me parece que sí, o sea, porque vos no tenés necesariamente que saber a quién te tiene que responder. Entonces vos la presentás. ¿A quién corresponde? Claro. Sí, Banfield lo había presentado. Acá en la comuna, pues. Sí, me parece que no es necesario que sepas quién te tiene que contestar. Ellos después la dirección. Entonces, tenemos que hacer dos notas, uno para el AVE y uno para la ciudad. Sí. Con la misma temática, siempre hablando de la presión de colegiales. Sí. Entonces, sí. Entonces, terminemos para la del AVE y hacemos la de la ciudad. ¿Les parece?
Bueno, entonces dijimos, si las tierras pasan a una ciudad, y acá se podría poner periodo y parcelas, ¿o no? No, nada de eso. Bien. ¿Y qué pasa con los lotes que no fueron vendidos? Se pasaron las tierras. La casación de tierra es un tema, porque no puede ser que la pique. Nos equivocamos antes. No, es la mitad de tres. Claro, no es una equivocación. Es mucha diferencia. Está bien, pero eso de la, de la, de la justificación, ¿se hacemos también a la ave y a la, y a no, ciudad? A ciudad le tendríamos que preguntar si pasaron las tierras en caso de que hubiesen pasado, si ya iniciaron la obra de infraestructura, ¿no? En cuyo caso... Sí, ciudad no tiene nada que ver con la ya se bueno, iniciaron, no, porque ahora no me gustó nada. Bueno, no sé, o sea, o si está... Bueno, pronto, pero iniciar puede ser muchas cosas. Sí, empezar claro, a hacer estudios. Claro. Yo querría saber si tiene lo del impacto ambiental. Está bien que lo tiene que hacer la empresa, yo no, eso ya lo sé. Es una eso es una pavada de... Sí, siempre que siempre dicen, bien. Queda bien. Es un no hace la empresa. O sea, voy a poner algo de veneno acá, pero vas a contaminar. No, ¿sabes qué? No, mira, ese es el escudo. Espacio es un verde. Veneno inteligente. ¿Querés espacio verde? Te pinto una pared de verde. Ahí tenés espacio verde. No va. Te ponen planta de plástico. Bueno, entonces, si pasaron las tierras a ciudad, en cuyo caso ya se iniciaron las obras de infraestructuras y infraestructuras. Que marca la ley. Sí, lo que había que preguntar es cuánto calculan que va a salir esa obra. Esa obra, según nos dijo Osvaldo, es cara. Es cara. ¿Cuánto costará dicha obra? La obra de a los vecinos, a los ciudadanos. No. ¿O cómo se financiará? Ay, ¿cómo se... O sea, ¿cuánto costará? ¿Y cómo se financiará? ¿Cómo se costará y cómo se financiará dicha obra? Ok. Y tienen que hacer los túneles. Sí, tiene que abrir la calle, los servicios, la luminaria, poner gas, cloaca. O sea, últimamente no estaban haciendo eso. O sea, cuando se construye un edificio, yo no sé si de pronto el gobierno pone nuevas cloacas, no, todo eso. Por eso también está todo colapsado. Las son del 1800 la ciudad de Buenos Aires, que queda del 1900. Ahí truchan porque ponen chupadores de agua. Ah, bueno, y ya es un planteo. Sí. Interesante. Bueno, digo que nosotros estamos peleando para que no se vaya adelante con la obra. Entonces, si preguntamos qué costo tiene la obra, es como que ya por hecho que la obra se va a llevar adelante, ¿no? Lo que pasa es que ellos iban a vender 9 lotes, vendieron 5. Entonces, un planteo que tenemos ahora es, contaban con un dinero para hacer una obra que no van a recibir. Entonces, o sea, como argumento, estás vendiendo tierra, que es de todos. La plata que te va a entrar no te alcanza y tenemos que pagar plata para un proyecto inmobiliario. Ese sería nuestro argumento. Porque de algún lado la van a tener que sacar. Entonces, lo que nosotros tenemos miedo es que en el ABL, que es un impuesto que todos los meses se paga o anual, es alumbrado, barrio y limpieza, te sufra un incremento como pareciendo, como te puse en valor. Vos te vas a ver beneficiada porque tu barrio está mejor, qué sé yo, sanasa, te vamos a pagar, tenés que pagar más. Thank you.
Mejorate, boludo. Y sí, hace reposo. De hielo. Thank you.
grupo de vecinos estamos defendiendo el último pulmón que nos queda del barrio de Colegiales. Son casi 50 hectáreas. Esta lucha ya hace 2 años que le estamos dando pelea. Son tierras nacionales que a través de un decreto que no ha pasado, como todas rentas nacionales tienen que pasar por el Congreso, le ha permitido que se rezonifique, por lo tanto, Nación vende y construye ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Va ahí, estos son 5 hectáreas que está detrás de la plaza, que va desde el viaducto hasta las antiguas barreras, es toda esta parte de acá. Lo que queremos los vecinos es que sea un parque. En realidad lo que queremos es recuperar estas tierras, que nos consideramos que son nuestras, y luego preguntarle realmente a los afectados qué querrían hacer en ese lugar. Porque como ciudadanos no tenemos ese derecho. Hemos ido a la legislatura, se lo hemos planteado, y la verdad también planteamos un proyecto de los vecinos, que es lo que queríamos. Había muchas propuestas, había jardines maternales, había un centro de día para gente de tercera edad, había también un hospital, porque el barrio de Colegiales no tiene un hospital. El Pirovano no le pertenece al barrio, a la comuna 13. O por lo menos una sala, un dispensario, o sea, había muchos proyectos, hacer huertas. ¿Y la ciudad qué es lo que quiere hacer con el barrio? La ciudad lo que quiere es, lo puso en valor, entonces en conjunto con Nación, vende esas tierras y obtiene un porcentaje. No importa lo que se haga. No importa lo que se haga. Entonces, hasta ahora se los dio, son 9 parcelas, 5 ya fueron compradas, 4 no hubo oferentes, a pesar que prácticamente regalaron para sacar en varias oportunidades, a pesar que hay una ley que dice que más de 2 veces no se puede sacar a la venta, pero bueno, eso no importa, porque la ley para ellos lo tienen que, son los ciudadanos los que tienen que respetar la ley. Ellos como legisladores y como agentes del gobierno no tienen por qué obedecerla. Así que bueno, hay un proyecto de ley que estamos solicitando a todos los vecinos que se considere la potestad que tiene el AVE en la agencia de bienes, que no, la cuestión que administra está bien, pero el tema es la potestad que se está dando para vender en forma que no corresponde, porque no ha pasado por el Congreso, estas tierras que son públicas. Es un patrimonio nacional que se está vendiendo, se están prácticamente regalando a manos privadas, y que una vez que se venden estas tierras ya no se pueden recuperar. Entonces, bueno, hemos hecho a lo largo de todos estos 2 años varias acciones, un poco está resumido acá, y en el día de hoy, para terminar este año también de lucha, hicimos una técnica japonesa, que son como una especie de bolita que se le pone con arcilla y varios materiales de tierra, semillas que uno quiere plantar. Entonces a las 5 convocamos a todos los vecinos que vengan a la plaza, y la idea es, si pusimos una música y vamos a ir todos conjuntamente hasta el puente. ¿Por qué tiramos del puente? Porque lamentablemente no tenemos acceso al predio, entonces lo hacemos desde un sector que es público. Entonces vamos a tirar esas bolitas para un lado y para el otro que tienen semilla, con la esperanza que si mañana llueve, se derrita la tierra, y esas semillas germine y se forme el jardín posible que nosotros queremos, ese parque que tanto estamos deseando y que no lo tenemos hoy por hoy. Ese famoso pulmón verde que está faltando en nuestra zona. Muy bien. Así que la invitamos, y si quiere traer a toda la gente. Bueno, ahí voy a estar, gracias. Bueno, la esperamos. Okay. Muchísimas gracias. Con nada, hasta luego. ¿Toda la parte de la vía? Toda la parte de la vía, correcto. Son tierras nacionales. ¿Cómo? Son tierras nacionales que a través de la Agencia de Bienes del Estado lo venden con la autorización del Gobierno Nacional de Buenos Aires para poder construir. Bueno, te esperamos. Lo que hicieron fue como un perímetro que alambraron, ¿viste? Porque tienen que dejar, creo que son mínimo 5 metros desde las vías, por si se desvía un tren, una cosa así, que tampoco sé si es mucho, pero bueno, legalmente están cubiertos. Y después, a partir de ahí, todo eso se lo pueden construir. Ahora cuando vayamos a Zabar al puente, es impresionante, pero uno no se da cuenta de lo ancho que es, la dimensión que es. Uno piensa que bueno, es esta casita que está acá. No, es muy ancho, claro, largo y ancho. Claro.
¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Los invitamos a acercarse, que vamos a practicar una coreografía y después todos juntos vamos a caminar hasta el puente que queda en Zavala y vamos a hacer a modo de protesta un lanzamiento de unas bolitas, que es una técnica japonesa que es para sembrar. Y la idea es que los chicos y los adultos y todos los que quieran participar la lancen a los predios, que son 5 hectáreas, que son tierras nacionales que están detrás de ustedes y que las están vendiendo en forma ilegal porque no pasa a través del Congreso Nacional. Estas tierras son nuestras, nos pertenece y las estamos luchando. Nosotros somos vecinos de la zona, son 5 hectáreas, último pulmón del barrio de Colegiales. Quedan todos cordialmente invitados. Muchas gracias. ¿La música? ¿Sonidista se lo fue? ¡Sonidista! Dale, ponemos la música. Me comunico con este baile que es una bomba. Para luchar esto es una bomba. Para sembrar esto es una bomba. Para lanzar esto es una bomba. La comunidad lo mira así. Así, 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 así. Todo el mundo una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza. Un movimiento simple. Un movimiento simple. Una mano en la cintura. Una mano en la cintura. Un movimiento casual. Un movimiento. Un movimiento casual. Y ahora empieza a mirar. Vamos. Me comunica con este baile que es una bomba. Para luchar esto es una bomba. Para sembrar esto es una bomba. Para lanzar esto es una bomba. Y la comunidad lo mira así. Así, 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 así. Todo el mundo una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza. Un movimiento simple. Un movimiento simple. Una mano en la cintura. Una mano en la cintura. Un movimiento casual. Un movimiento casual. Y ahora empieza a mirar. Suavecito para abajo. Para abajo. Para abajo. Suavecito para arriba. Para arriba. Para arriba. Suavecito para abajo. Para abajo. Para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Simple, un movimiento muy simple, simple, un movimiento casual. Casual, un movimiento casual, casual. La comunidad con este baile que es una bomba. Para luchar esto es una bomba. Thank you.
decisivo. No te me desesperes porque ¿qué? Me dejara así, vení. Iba atrás del tipo despacio cuando paró y lo metí. Bueno, bajé, qué sé yo, esperé un cachito ahí. ¿Por qué? Sale primero, porque en la valija le ponen en prioridad de que salgan, pasajero, claro, como pasajeros frecuentes, le ponen una tarjeta que son las primeras valijas que salen, ¿viste? Bueno, cuando fui llovía, ¿viste? Cualquier cantidad. Sí, yo me acordaba. Pero debe haber llovido cualquier cantidad porque no, estaba un montón. Todo lleno de lagunas había, ¿viste? En los cargados de Seiza, por ahí, todo el lago había. Eso vi un montón. Y en Córdoba y en Santa Fe. Sí, el temporal. El temporal que hubo. No, y a la vuelta venía con Garú, así, ¿viste? No, viene bien, porque salí. Llegó, agarramos con el justo derecho y chao. Sí. ¿Y este? ¿Por dónde fuiste por Monroe, vos? Yo salgo Monroe, después que cruzo Chivilcoy, logro en la primera, cruzo por el puente de Mosconi y ahí subo la Penampa. No, voy derecho. Sí. Thank you.
gente, este es el último tema, este es el último tema. Lo digo de nuevo. Un cigarro para la piba, por favor, se lo pido. Bueno, gracias a todos por venir, aguante, aguante Hertz. Gracias Andy, aguante Hertz, compañero Hertz. Bueno, 2020 es nuestro, gente. Corta la bocha, están viendo, bueno, están viendo oro, loco. Lo intuyo, loco. Las mujeres somos la intuición, como dijo Shakira, como bien dijo Shakira. Sharapa. El 20 de febrero tocamos en Niceto, amigo, así que. Bueno, putos. Bueno, listo, chau. Yo no quiero un fucking canje, mierda, quiero mi dinero. Yo espero otro traje o en pelota, hago lo que quiero. Deja de mirarme el culo, puto, dame mi dinero. Te supo en la cara, bruto, es como yo lo quiero. Yo ya no quiero ser pobre, no quiero cambiar y también comer. No me conformo con pobre, culo de oro en la chela también. Vaya por el fallo en la corriche, estás en la playa de Monterrey. Quiero más money que corre, ve. Whisky de honey, put on again. Ojalá, pero no vale mi. Coge con otra pensando en mí. Siempre cantante que agarro uno nuevo, más fiero lo mando así. Tengo más paper que Panamá. Otra bolsita y ya está, está, está. Después me pido una mamá, va. Guacho, no me para, na, 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 na. Esa cosa de dolor de cabeza, se te la tengo cerca de mi pieza. Quiero matarme y comer hamburguesa. Arrita nada que tiraba esa. A tu pastel le comí la cereza. Arrita nada que tiraba esa. Que tiraba esa. A tu pastel le comí la cereza. Yo no quiero un fucking canje, mierda, quiero mi dinero. Yo espero otro traje o en pelotas, hago lo que quiero. Deja de mirarme el culo, puto, dame mi dinero. Te supo en la cara, bruto, es como yo lo quiero. Dame. Dame. Papi, quereme, por favor. Papi. Papi. Papá.
Yo tengo otro, profe. Podemos nosotros hacer la letra. Lo mando en la ducha. Buen día.
Bien, esto es en vivo y en directo, gracias. Muy bien. Bueno, buenos días, estamos aquí en este programa que se llama... Recalculando. Recalculando. Un encuentro. Un encuentro posible. Ahí va, me gustó el claro. Como... Ah, de vuelta, vamos. Recalculando. Un encuentro posible. Bien, y aprovechando que estamos en, vivo, ¿sí? Vamos a hacer 4 o 5 señas nada más. Después seguimos con otro, ¿vale? Las básicas, para que Mati, Lu y Bauti la sepan, ¿vale? La primera vamos a hacer la de Pedro, porque si no, esto es de Pedro. Pedro, vamos. Esta es la primera seña, es... Que no ven a mí. Calor. Ven a mí. Ven a mí. Perfecto. Esto es cuando uno quiere hablar. Si sí, está al aire, sí. Y no, no, decirle, Paco, me dejas hablar, quiero hablar yo. Le hago así y Paco me da el pie. ¿Vale? Bien, la segunda es la que le gusta hacer a Ale, que es Ale, esta. A vos te gusta mucho, que es el aire. Cuando le avisamos al estudio que ya se enciende la luz roja y se enciende, estamos al aire. Perfecto. La otra es, sí, esa. Estiramos. Hacemos los fideos más estirados. Estiren, Paco ya vuelve. Estirar, hasta que venga Paco. Claro. Estiramos quiere decir, Mati, podés alargar un minuto más, Pau, y vos también, Luciano, para alargar tu noticia o tu columna o el tema que vos prefieras, ¿de acuerdo? Alargamos. Bien, otra que es muy importante, ¿cuál es? Vale, encantado. Esta, vamos a ir con esta que es el contacto con el... móvil. Bueno, oyente. Que es muy importante. Mirá si tendremos 80 amigos de la radio. Ahí va, esta. Genial. Muy bien. Y la última, en este bloque de señas nada más, vamos a hacer, Pedro. Ahí va, esta que es fundamental. El rayador. Más sobre todo ahora que son un montón ustedes. Rayadores, si no respetamos esto, no esto es no pisarse. No pisarse. ¿Sí? Si están hablando, nos damos cuenta, están hablando cuatro a la vez, ya de por sí acá, que nos vemos todas las caras, se complica escucharnos. Imagínense un oyente que de pronto está en su casa y escucha... 15 personas hablando. Claro. Está bien. Y lo que deriva, y terminamos con esto, es, si no nos pisamos, seguramente es que nos vamos a escuchar el uno al otro. Curso de palabras. ¿Sí? Y después volábamos como los pájaros. Curso de palabras. Listo. Muy bien, el relato.
pero ¿con qué palabra terminó? Amigas. ¿Con qué tenía que terminar? Amigas. ¿Vamos de vuelta? Delphi, ¿te parece? Sí. ¿Sacamos dos palabras distintas con las mismas? No, mejor. Vamos, vamos con otra. Vamos, vamos. Esta es la misma palabra. ¿Vale? Verano. ¿Verano? Verano se fue. ¿Vas a empezar de este lado? Sí. Vale. Sente, sente. Sobrina. Sobrina. Empieza con verano y termina con sobrina, ¿no? Sí. Vamos. ¿Preparada? Sí. Ya. En el verano, aproveché para descansar. Hizo mucho calor, fui a tomar un helado con mi mamá, después cuando salimos a hacer el corrido, y tengo una sobrina. Ahí está, perfecto. Un aplauso. Buenísimo. Otro voluntario. Vamos, Marisa. Vamos, Marisa. Qué grande está Marisa. La modelo 2020. A ver. Vamos, Marisa. Palabra inicial. Otra vez verano. Se fumó una mano. Y ahí para que se tiene, no sé, mucho. Mar del Plata. Buenísimo. ¡Upa! ¿Por cuál quieres empezar? Plata. Vamos. ¿Por verano? Vamos. Acordate de empezar con verano. Verano, ya. En el verano me fui a Mar del Plata. Sigue hablando. Y vimos. Y vimos. Lo que quieras. El mar. Muy bien, un aplauso. ¿Otro voluntario o voluntaria? Yo. ¿Vale? Vamos, vamos. Yo quiero... Poder ser uno. Palabra inicial, sin mirar, mezclando. Comprar, dicen. ¿Qué dice? Comprar, sí. Comprar, muy bien. Insolé. Muy bien. Era tu anécdota esa, me parece, ¿no? Sí. A ver. ¿Preparado? Sí. Comprar, ya. Pido comprar. Comprar. Era para. Atentis a la chicharra ahí. Empieza con comprar, dale, ya. Comprar con amigos, bebidas para el verano, que hace un calor, quedarnos a comer en la casa. Al otro día había mucho sol, me metí en el mar. De repente, como tanto sol, que me ensolé. Muy bien, un aplauso. Para eso está el grupo, pregunten ahí, ¿sí? No se van a saber por ahí, porque si no van a decir, ¿para qué estamos corriendo este cartón? Por ahí no tenían ni idea para lo que era, y eso está bueno, ¿sí? Es como a veces que me mandas posting todo por privado, mandalo en el grupo, ¿sabes? Empezá a subirlo en el grupo porque Cintia me manda muchos privados con un montón de obras de arte. Tanto de lugares que ella considera que están buenos, porque son museos, por donde ha ido a ver, como de obras que ella quiere hacer en óleo pastel. Este año quiere hacer unas obras que son como unos paisajes con parejitas, ya es muy enamorada. Sí, este año quiero ser una bailarina. Una bailarina. No, pero eso está bueno. Vos, por ejemplo, vos que te gustan los mandalas, si vos tenés alguna página o algo en especial que te guste en esas mandalas, también, me queda el grupo, entonces las vamos viendo. ¡Ay, mandala, me encanta! ¿Te gusta? Bueno. ¿Cómo me gustan las mandalas? ¿Cómo las mandalas?
No, las mandalas. Parte de las carullas tuyas son mosquitos. Bandanas. Eso estaría bueno. ¿Bandana? Porque el día que toques en música. Si le gusta la banana. Los mosquitos son tuyos para hacer de decoración también. Bueno. Después las tres. Bien. Lo otro cuidando. ¿Eh? No, por eso. Cuando quieras te vamos a llevar, pero hoy viste que yo medio raro. Sí. Con este, ¿cómo va el tema del trabajo? ¿Cómo que no contestaste? Trata de que quede bien cubierto el pentón, ¿eh? ¿Cómo que no? Que no, no. Que queden bien cubiertos y ponerlo en tu carpeta. Es Dios, ¿eh? Amigo, ya se eligió todos los autos que va a hacer. ¿Sí? Sí, pena. No, pena. Artem. Sí, pena. En otro color, Artem. Porque después lo vamos a pegar y van a quedar así, mira, como este. ¿Sabes? Así tú, como habrás tenido, va a ser toda también como la de cola. Muy bien. Sin pasarse del auto, ¿eh? ¿Qué tiene? Adentro, ¿no? Sí, vienen a abrir. Están de vacaciones muchos pidió la dirección de nuevo, el teléfono, para que la hermana se contactara. Buenísimo. Pero estaba todo más tranquilo. Sí, todo muy tranquilo. O sea que se supone que en la reunión con la empresa no la molestaba ya porque ya está solucionado. Viste que hubo una reunión previa con los directivos, sí, de la empresa donde trabaja, que supuestamente con el que estaba en condición de jubilarse. A charlar de vuelta, pero eso ya quedaría fuera. Esperemos. Y que bien, eso. Buenísimo. Eso es todo un avance. No sabemos, sí, qué quiere la hermana. No, sí, fue bastante amable la mamá y dijo que para que se vaya a comunicar con nosotros, la hermana. Sí, no. Exacto. Y venir quizás, porque pidió la dirección. Ah, buenísimo. Bueno, quizás nos encontramos en la sorpresa. Vos por ahí no conocés, pero se trata de alguien que está para jubilarse. Sí. Bueno, excelente. El tema es que al no tener la tarjeta corporativa, no tenemos cómo pagarlo salvo por transferencia. Los precios que nosotros presupuestamos, ¿sí? Es rarísimo, pero la realidad es que en efectivo por transferencia le hacen más caro que si fuera por tarjeta de crédito, y eso tiene que ver con algunos arreglos. Me comuniqué con Electra Directo, vienen mañana con los aire acondicionados, son los que tienen la distribución, bueno, vienen directamente para acá. Ellos a priori aceptarían el tema de la transferencia inmediata, pero por otro lado están interesados en la fundación. Entonces, de Electra. Electra. Electra, sí. ¿Qué es israelí? La... Sí, ¿sí? Son sí, Electra. Se da. ¿Trabajó en Electra? Trabajó en Electra y se ganó su viaje a conocer la fábrica de Israel. ¿Quién? Mi papá. ¿En dónde es la fábrica? No sé. Bueno, esto yo no sé si es fábrica directa o es la distribuidora, pero tiene un socio, que son los dos pibes que vienen para acá. Están interesados en la fundación, les conté el curso de formadores. Les conté el tema del sponsoreo, la verdad que les interesa todo, más porque justamente en este caso puntual, como también va a tener repercusión en España, ellos es un lugar donde les interesa por ahí entrar como marca, saber que va a ser publicado en los dos lugares, les conviene para ir a hacer una donación. Si es una donación, a nosotros también nos conviene, no solamente por lo que implica eso, sino porque el presupuesto baja con respecto a los egresos de los estudiantes. Pero de todas formas, la decisión de colocarlos en inmediata. Sí, sea por donación o por transferencia. Mira, si ellos tuvieron la disponibilidad
de organizarse para mañana, para venir a una reunión, yo me imagino que para pasado podrán venir a ver el resto. Lo que también me interesa de este contacto es que ellos cuentan con su propio equipo de service, con lo cual si llegamos a tener alguna dificultad, como nos pasa con ProSeguro o otras cosas, podríamos contar con ellos, que es lo que quiero intentar de hablar. Les mandé un mail sobre la UNESCO, no sé si lo vieron. Bueno, es, lo había mandado el día viernes, no sé por qué me quedó en borradores. Es para poder aplicar algo y contar una historia. Estaba en inglés, yo se los traduje al castellano para que sea más fácil y rápido poder saber si tenemos o no. Sí, para contar historias de personas con discapacidad, son estas 1000 palabras, es algo muy sencillo, pero para que volvemos a ver si aplicamos o no aplicamos, le llevo a Vicky y ella lo reenvió. A mí me pareció que estaba bueno. Es una afirmación. Contó una historia, escribí. Sí. ¿Literario? ¿Cómo literario? ¿Un texto literario? No, la historia de una persona. No, me parece que tenemos que escribir nosotros sobre una persona, por lo que entendí. Pero lo ¿Está tratando qué? Ahí lo dice, en la aplicación lo dice. Silencio. Respiramos profundamente, atentamente. Respiramos. Pensamos en la lluvia en Suecia, en los árboles de Noruega. Se están riendo todavía, necesito concentración. Silencio. ¿Listo? Un, dos, tres, va. Ararara, pom, 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 ararara, pom, 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 pom.
Gracias.